Chipiona y la Buena Vida nos hemos venido hoy hasta el puerto deportivo de Chipiona, hasta Casa Paco, un lugar más que recomendable y más que recomendable también por la guía Michelin. Y por eso hoy estamos aquí, para conocer la gastronomía de Casa Paco. Vamos a empezar por los reconocimientos, Paco. Muy bien, pues los primeros reconocimientos que tenemos nosotros son a nivel provincial. Tenemos premio a nivel provincial, a nivel nacional y ahora ya a nivel internacional, que es por la guía Michelin. La guía Michelin nos ha dado el Big Gourmand, que es la cantera de la estrella Michelin. Se le da a aquellos negocios que la calidad y su cocina son excelentes, pero no nos pueden dar la estrella porque el local no reúne las condiciones que ellos exigen para una estrella, como sería un número de mesas y otras instalaciones distintas. Y como esas cosas aquí, yo pienso que en Chipiona, con 10 mesas que ellos me exigen que tendría yo que tener para una estrella, no me iba a funcionar económicamente, pues entonces nos quedamos en la cantera de la estrella, que es que ya te han hecho el reconocimiento como una estrella, solo tendrías que innovar un par de platos al año, que eso es una cosa para nosotros muy fácil, y poner la cantidad de mesas que ellos te exigen. Pero yo me conformo y estoy satisfecho con que me den el premio a la calidad y a mi cocina. Lo demás ya es una cosa que... Realmente es lo más importante de cara no solamente a ti como el representante de Casa Paco, sino también para vuestros clientes. La excelencia de la cocina es lo que busca realmente el cliente. Sí, claro, además nuestro lema es la excelencia de lo auténtico. Somos un negocio de Chipiona que lo único que hacemos es defender nuestros productos de la zona, donde realmente, si te dicen que son langostinos de Chipiona, que sean langostinos de Chipiona. Y si te dicen que sean pescado de Chipiona, que sean pescado de Chipiona. ¿Cómo comenzó toda esta aventura de la guía Michelin? ¿Tú fuiste consciente? No, nosotros no somos conscientes en ningún momento de que estén aquí los inspectores de Michelin, porque si no sería una guía normal y corriente. Lo que aquí pasó fue que estuvieron unos señores comiendo, que por lo visto no es la primera vez, están varias veces, para poderte incluir en su guía, no es porque venga un día y de la casualidad que comen bien. Te van haciendo un seguimiento sin que tú lo sepas. Y cuando ven que el seguimiento que tú llevas corresponde a la categoría de su guía, entonces ellos te incluyen en la guía, pero tú no te enteras hasta que ya no te han incluido. Sí, que no es una cuestión de suerte, de que un día vengan esos inspectores y coman bien. Simplemente ellos lo que van haciendo es un seguimiento y llega un momento en el que se dan cuenta que sí estás dentro del baremo que ellos buscan. Claro, te cuenta que estás hablando de la guía más prestigiosa que tenemos en Europa. Ellos no se pueden arriesgar a llegar a un establecimiento, comer un día bien e incluirlo en una guía de ese prestigio. Ese prestigio, para estar incluido en la guía, necesitan varias veces que haber ido a tu restaurante y haber probado varias cosas distintas, desde tipo cosas de cocina, a tu marisco, a tu pescado, a tus aliños. Van probándolo todo y además están controlando, porque eso ya nos dimos cuenta después y nos lo dijeron, que se quedan, son los primeros que llegan a tu restaurante y son los últimos que se van. Están pendientes a todas las mesas, ven la reacción de la gente con los platos, van viendo la presentación de los platos de las mesas y están muy pendientes por si alguien se queja o alguien no se queja, y además te lo registran todo, desde los servicios a tu cocina, a la ropa de tu personal. Hacen un examen exhaustivo, digamos. Claro, claro. ¿Cuándo llega el momento en el que ya ellos se presentan y dan la primera toma de contacto con vosotros? Cuando te piden permiso para que tú estés incluido en la guía Michelin. Ellos no te incluyen en la guía Michelin mientras que tú no les des la autorización. ¿Y cuándo ocurrió eso? Pues eso ocurrió en el mes de diciembre. Una vez que ya vosotros dais el consentimiento, ¿cuál es el siguiente paso para adquirir, digamos, los premios que tenéis ahora mismo? Una vez que se consigue el primer paso, que es que te incluyan en la Big Gourmand de Michelin, sí. Ellos no quieren que su prestigiosa guía haya un restaurante que realmente no tenga la categoría que ellos quieren. Entonces ellos te van siguiendo poco a poco, porque aparte de que te incluyen en la guía, desde que te incluyen en la guía te van siguiendo todavía más de cerca, para que no, cuando un cliente de ellos vea en su guía de que este restaurante está incluido en la guía Michelin,
pues que sea realmente aceptable para él. Porque lo que no pueden es que yo, ya me han incluido en la guía Michelin, pues yo ya me duerma en los laureles y ya no eche más cuenta. No, ahora es cuando realmente nos están exigiendo más. Bueno, nos están exigiendo más, yo me exijo más. Entonces ahora, como compensación a los últimos que han estado aquí, nos han incluido en la guía de ellos, que se llama La Buena Mesa, que es la mejor relación calidad-precio, que son menús a menos de 35 euros. ¿Qué quiere decir? Que puedes comer muy bien por menos de 35 euros. Eso es una cosa que la habrán estudiado ellos viniendo más de una vez a comer. Y después, al darnos ya la guía de La Buena Mesa, nos dan el Big Gourmand, pues entonces, como claro, la estrella no la voy a nunca perseguir, ni la quiero, por el tema de que me restringiría el número de mesas y tendría que hacer una aportación económica muy importante en el restaurante de cambiar muchas cosas. Cosa que la misma Junta de Andalucía no me permite, como sería cambiar este suelo por poner un suelo de madera, en fin, darle un poco más de categoría al local, el cual es muy imposible siendo un local de la Junta de Andalucía. Está claro. Entonces, cuando ya no te pueden dar la estrella, pues te quieren dar el máximo. El máximo ya te lo concluyen con tu chaqueta Michelin. Como diciendo, tú eres un chef de la guía Michelin. Esa chaqueta ya te la dan cuando ven que tu cocina realmente está a la altura de una estrella. Eso es una cosa que se ha ganado gracias a María Regla Castro, que es la chef de aquí del restaurante. Entonces ella es la que ha innovado los platos, la que da la calidad de los platos que ellos exigen, y por eso a ella le han dado la chaqueta Michelin. Ajá, pues creo que es el momento de hablar de vuestra gastronomía y de esa calidad, esa excelencia a la que vosotros llegáis y por el que habéis tenido este reconocimiento. Muy bien, la excelencia es como el logan de nuestra empresa, la excelencia de lo auténtico. Nosotros lo único que hacemos es defender los productos realmente de nuestra tierra, donde defendemos nuestro mejor pescado, que es el mejor que hay, y nuestros mejores mariscos, porque son los mejores que hay. Pero realmente es lo que quiero es hacer hincapié en que el langostino nuestro sí es de aquí y el pescado sí es de aquí. Sí, que son productos con los que realmente trabajáis y que una persona que viene a comer tiene que estar con la total seguridad de que el langostino es de Chipiona, de que el pescado es de Chipiona, porque es vuestro objetivo, llegar a la excelencia con productos realmente de la localidad. Sí, lo que queremos es llegar a que la gente realmente vean que este producto sí es de la localidad, no otros sitios que dicen langostinos de Chipiona y no son de Chipiona, y pescado de Chipiona y no son de Chipiona. Y entonces lo que hacemos es que en nuestro pueblo perdemos calidad, perdemos garantía de nuestro producto. Defendemos lo que mi principal hincapié es defender los productos de nuestro pueblo. Claro, darle prestigio a esos productos. Ya lo tienen el prestigio, pero que la gente realmente conozcan y prueben el producto de nuestro pueblo. Que no andemos con otras cosas. Vale. Es lo más importante. ¿Qué comida, qué gastronomía, qué ofrecéis para que tengáis esa calidad? Pues ofrecemos el mejor pescado y marisco de nuestra zona. También tenemos una cocina elaborada con nuestros productos de aquí, que no necesitan mucho, porque realmente no necesitan mucho. Y ya está. Y un servicio esencial, espectacular. La carta, hemos dicho que a través de la guía también os exigen, entre comillas, que haya innovaciones, pero ya es una cuestión también vuestra, el hecho de ir innovando cada año, ¿verdad? No, las innovaciones no las exigen. Si yo quiero una estrella, ahora es cuando yo tendría que hacer un par de innovaciones, pero como realmente como no aspiro a la estrella, pues entonces las innovaciones las vamos a hacer las nuestras, las que hacemos todos los años, todos los años hacemos innovaciones propias, todas las temporadas hacemos cosas de la temporada. Esta cocina está continuamente innovando cosas. Sí, eso es una cosa también importante que queremos destacar en lo que es La Buena Vida. Y es que que utilicemos productos de estacionalidad. O sea, que cada temporada tiene productos específicos, y creo que Casa Paco es uno de los estandartes también de utilizar esos productos cada temporada, con la calidad que eso conlleva. Sí, eso nos lo reconocieron el Plato de Oro, que es otra organización a nivel nacional que se dedica a estudiar los restaurantes y demás, y cuando
Y es uno de los que se dedican a ver si realmente se están usando los productos de temporada, a ver si se hacen innovaciones con la temporada. Y eso no, cuando han estado aquí varias veces, está claro, y nos han reconocido ese trabajo, pues nos han dado también un plato de oro. Ese también tuvimos que ir a recogerlo a Marbella. O sea, no paráis de recibir reconocimiento, pero supongo que hay un gran esfuerzo en todo esto que hacéis. Claro, el gran esfuerzo es lo principal. Tú vas intentando, no buscando reconocimiento, tú lo que vas buscando es que tu cliente salga realmente satisfactorio de aquí, satisfecho, porque es lo que a ti te da de comer. No te da de comer la guía Michelin, no te da de comer un plato de oro y todos los reconocimientos que tenéis ahí. A mí lo que me da de comer es el cliente. Y yo lo hago todo por mi cliente, no porque me den una placa ni me incluyan en las guías. ¿Cuál es el cliente de Casa Paco? Si tuvieras que describírmelo, ¿cuál es el tipo de cliente que viene aquí? El cliente es el que realmente es exigente y entiende de producto y de calidad. Ese es mi cliente. Aquella persona que sabe lo que quiere Mi cliente es el que exige calidad con su precio correspondiente. Ese es mi cliente. Mi cliente no es la persona que viene aquí y se come un langostino y no es capaz de diferenciar un langostino de aquí con un langostino de Túnez. No. Mi cliente es el que sabe diferenciar un langostino y el que sabe diferenciar una calidad de cocina, el que sabe diferenciar un pescado y una elaboración bien hecha. Ese es mi cliente. ¿Y para esos clientes estamos todo el año abiertos? Todo el año. Estamos todo el año, cerramos desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre y el resto del año estamos todo el año abiertos. Dentro de lo que es el restaurante tenemos distintas zonas para comer. Explícame, para aquellos que no te conozcan todavía, que será raro, pero aquellos que no te conozcan, ¿qué zonas tenemos para comer aquí? Tenemos una barra que es la que tenemos unas 47 tipos de tapas distintas. En esa misma barra tenemos unos barriles que le llamamos, que están fuera en la terraza para que puedan fumar la gente, que tenemos 10 o 12 tipos de barriles, donde la gente van allí a tomar tapas servidas por un camarero. Pueden tomar tapas o raciones o lo que quieran. Es una cosa que es de pie, bueno, tiene sus bancos, pero es una cosa distinta a las mesas. Después tenemos una terraza con 40 mesas, en verano que se ponen, con su mantelería de tela y toda su historia, que es donde es restaurante. Y también tenemos un salón que tiene unas 16 mesas, que es por si usted quiere comer más apartado, o por si tú quieres comer en una mesa redonda, o por si te estorba que esté alguien fumando, o si el tiempo para ti es muy frío, pues tienes un salón con los aires acondicionados y con todas las historias. Totalmente equipado para, depende de la persona, del día, de la temporada. Claro, es un restaurante para todo tipo de público. Tú te puedes venir a comer aquí por 7 o 8 euros, te comes 3 tapas con un par de bebidas y sales harto. Puedes venir a una terraza a comer en los mejores pescados, los mejores mariscos, tanto de la zona como de Galicia o de Huelva. Claro, y ahí no puedes comer por 7 o 8 euros, ahí vas a comer por lo que tú quieras comer. Va a depender de lo que tú te quieras gastar. Evidentemente, ahí está la calidad. Y ahí está también esa excelencia que estáis buscando siempre. ¿Hacia dónde mira Paco? Bueno, yo miro ahora mismo a que realmente Chipiona se reconozca como que tiene sitios para comer, que la gente no se tenga que desplazar. Yo me acuerdo de hace 20 años o 15 años, la gente le hablaban de comer bien y pedir unas exigencias como unos percebes, unas ostras o unas cosas distintas, y la gente se tenía que desplazar del pueblo porque aquí no dábamos ese producto. Yo lo que quiero es que en Chipiona tengamos uno de los restaurantes, uno o varios restaurantes, que tengamos al máximo la exigencia del público que tenemos. O sea, que nadie tenga que ir a buscar un restaurante bueno fuera de Chipiona. Tiene el restaurante en Chipiona igual o mejor que donde queráis. Ya lo tenéis, ya tenemos, como has visto, tenemos un restaurante en Chipiona con la guía Michelin, tenemos muy buenos restaurantes en Chipiona. Entonces, eso es lo único que quiero, que la gente no tenga que desplazarse para buscar un restaurante bueno. Que lo tienen aquí, que lo tenéis en Chipiona, en el puerto deportivo o en otros sitios de Chipiona. En este caso, aquí en el puerto deportivo, con una gran facilidad de aparcamiento también. Sí, tenemos ahí para aparcar 100 coches y por eso no hay ningún problema. Pues Paco, yo creo que solamente nos quedaría hacerle una recomendación a aquellas personas que quieran comer bien e indicarle
¿qué es lo que tienen? ¿Cómo le abrís las puertas de vuestra casa cada vez que viene un cliente exigiendo calidad aquí al puerto deportivo? Nos sentamos muy orgullosos cuando llegan los clientes exigiendo calidad. ¿Por qué? Porque es el tipo de cliente que queremos. Y como tenemos la calidad suficiente, pues entonces es donde nos sentimos realizados. Pues Paco, muchas gracias por abrirnos a nosotros también la puerta de esta excelencia. Y nada, que el futuro pase porque todos aquellos reconozcan que aquí en Chipiona no hace falta irnos fuera. Tenemos la excelencia, tenemos una gastronomía y tenemos la calidad, como lo que venimos diciendo, como la buena vida que queremos ir transmitiendo a todos aquellos que nos ven y hoy a través de la mano de Paco. Pues muchas gracias por vuestra entrevista y muchas gracias por vuestro tiempo. La responsabilidad de una carta excelente, como tenemos aquí en Casa Paco, viene de la mano de María Regla, que nos va a contar pues cómo comenzó en este mundo de la cocina, cómo ha llegado a ser esa gran cocinera, ese chef de primera, que tanto reconocimiento está teniendo a través de pues, tantos premios. Bueno, empecé pues gustándome mucho la cocina. Empezaba en mi casa, éramos yo la mayor de mis hermanos y todo eso, pues me metía en la cocina a preparar la cena y todo eso, me gusta mucho la cocina. De los programas de cocina y todo eso. Estudié cocina, no he estudiado nada. Autodidacta. He ido aprendiendo de mí, de lo que los programas, de los cocineros también que han pasado por aquí, pues una cosita u otra. Siempre se coge cosas, muchas cosas, la verdad que pues, de todo el mundo se aprende algo. Y que me gusta, y me gusta probar, y me gusta hacer, y que todo salga bien, y que esté buena, que esté en condiciones. ¿Y cómo llegamos a esa calidad excelente que es tan reconocida? Bueno, la calidad lleva Paco, es el que se encarga de coger todo lo mejor. Si algo no está en su punto, fuera, ¿no vale? Cosa que eso es lo principal, el producto que tiene, que mantiene y que busca por todo sitio y es el que hace que esto funcione, ¿sí? Porque después, si tú tienes buena calidad, pues la preparación es muy fácil. Bueno, no te quites mérito. Es muy fácil. No te quites mérito. Pero te quiero decir que hay cosas que hay que camuflarlas con salsa y cosas de esas. Y esta, pues aquí no se hace tanto eso. Se hace un poquito más natural para que el producto se saboree en todo su esplendor. Todas sus cosas, sí. Entonces llega a la cocina un buen producto, sí. Y cuando lo tienes delante, ¿hacia dónde vas? Sacarle lo mejor que se pueda. Lo que también a la gente le gusta mucho, pues si le gusta a la sal, al pescado, a la plancha o a la espalda, o siempre pues se hace de lo que la gente más que nada también te va guiando. Sí. Ya también pues platos elaborados, pues sí, también. Siempre se intenta cambiar un poquito, darle un poquito más de sabor con una cosa, con otra, pero siempre la calidad es lo principal, el producto es lo principal. Ya después, teniendo eso bueno, pues ya lo demás es un poquito más fácil, si realmente tiene mano y si realmente tiene manos la tiene cocina. Esa pasión para la cocina. Esa pasión que te mueve y que hace que ese gran producto que Paco trae a tu cocina se convierta en un gran plato. Claro, sí. Así es, esto funciona, yo creo que todas las cocinas que funcione bien, yo creo que es lo principal. ¿Y vas ideando platos nuevos, vas pensando cosas diferentes? Sí, procuro de pensar cosas diferentes, procuro de pensar a ver cómo se puede preparar esto, ver cómo se puede mejorar. Hay cosas que no se tocan porque es que te las piden, te las exigen y no las puedes quitar. Hay muchas cosas que es que te van buscándola y no tienes y no has hecho y si tú la quieres cambiar, no puedes, tienes que seguir adelante con ella, aunque metas platos nuevos también. ¿Cuál es el plato estrella, el que te gusta, el que sabes que la gente viene a buscarlo? Bueno, yo qué sé. ¿Aquel o aquellos? Hay muchos, una de las cosas que empecé yo. Cuando empezamos con el bar, los mejillones rellenos, las berenjenas rellenas, es algo que no lo puedo quitar porque es que te lo exigen.
en arroz negro, unos fideos marineros, una corvina con seta, marisco, ese nos dieron el primer plato de, de oro, de, no este, sino otro, en el año no me acuerdo. Ese, por ese plato nos dieron un plato de oro. Y hay, no sé, hay mucho, el gazpacho es algo que también viene buscando mucha gente. El gazpacho es una receta de mi suegra. Sí, ¿no? Bueno, el gazpacho es una receta. Sí, pero la que tú elaboras. Pero la que yo hago es una. Tiene ese toque especial. Tiene ese toque especial. Y ese toque especial que viene es la gente buscando. Sí, que me encanta. Y pues no lo sé, pues muchas cosas. ¿Y hacia dónde miras? ¿Hacia dónde mira María Regla en la cocina de aquí de Casa Paco? No lo sé, seguir adelante como hasta ahora. Llevo, vamos, 23 años aquí y pues hasta ahora pues me ha ido bien, nos ha ido bien y es el camino que vamos a seguir. ¿El trabajo, siempre. El esfuerzo y la pasión? Sí, mucha. Trabajo esa es mucho, vuestro. Esfuerzo mucho también. También, porque aquí en Chipiona no es una capital, no es una, un restaurante que esté puesto en donde hay mucha gente, no, hay que traerla. Y el traer a la gente con esto es muy, muy difícil muchas veces, muy complicado. En verano no es tan complicado, porque en verano hay gente barata, pero lo que es en invierno es muy difícil. Y esa es la trayectoria que estamos siguiendo y la que seguimos y la que no variamos. Y la que os lleva al éxito constante y al reconocimiento de siempre. Sí, 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 sí. El no variar, el no cambiar, el no bajar la calidad. Y eso es difícil de mantener aquí en donde estamos, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, no bajemos nunca la guardia, sigamos siempre hacia adelante con esa pasión que os une dentro de las cocinas y fuera de las cocinas, la calidad al máximo. Sí, y muchas gracias por abrirnos también la puerta de esos secretos de cocina que hemos descubierto que en verdad la pasión y el esfuerzo van de la mano. Sí, siempre, siempre, la verdad que sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.